Muy buenas a todos, aquí tenemos un nuevo trofeo platino. Estamos en Ghostwire Tokyo. Estamos en este juego de, digamos, de ambientación japonesa, con sus, bueno, con toda la ambientación y la cultura japonesa impregnando el juego, y por supuesto de creadores japoneses. Un juego muy único y especial, ¿vale? Te puede gustar o no te puede gustar, pero lo que está claro es que es único, ¿no? No hay juegos similares a este, ¿no? Entonces vais a notar algo nuevo que siempre está bien, ¿no? Entonces, bueno, trofeo platino, como como estoy grabando este trofeo platino seguido el anterior, pues tampoco recuerdo qué trofeo platino es, pero creo que es el 128, 129 o por ahí andará, ¿no? El 128, 129, lo veréis en el título, ni todo, en el título ya lo pondré, pondré el número que es. Pero bueno, estamos en este juego que para mí, os voy a dar la opinión también del juego mientras os digo lo del platino, mientras veis detrás el gameplay que bueno, un poquito de las cosas que he ido sacando. Como veis, bueno, no sé si estáis viendo ahora, pero el mapa está completamente ya hecho al 100%, ¿vale? O sea, ya he sacado todo lo que había que sacar y me faltaban un par de cositas que saco en el último momento. El tema de los fantasmas, que ahora os comentaré. Y nada, lo del juego, bueno, lo primero que tengo que decir del juego es que es algo especial, ¿vale? O sea, me refiero, a mí me ha encantado el juego en el sentido de que es algo muy diferente. No lo compré de salida porque realmente no pensaba, no lo veía como algo... Sí, más, lo veía como un FPS casi de con armas, pero que salen de los dedos y las manos, ¿no? Pero no, o sea, bueno, sí y no, ¿no? Son armas que parecen como si fueran lanzagranadas, como si fueran una ametralladora. De hecho, tienen la misma, un poco mecánica, ¿no? Pero se siente muy diferente, ¿no? Y el tema de los fantasmas, ese tema, toque de terror, pero japonés, ¿sabes? O, más, no es un terror directo, no es un terror de susto, digamos, sino que es un terror más de ambiente, ¿no? O sea, ese en los que te impregnan. Esto sabréis de qué hablo si habéis visto películas japonesas con ese terror japonés de fantasmas y demás, cómo la ambientación es como diferente. O sea, aquí el terror lo entendemos de una forma, pero allá el terror lo entienden de otra forma. Y a mí me parece escalofriante, o sea, me refiero, no te tienen por qué asustar, digamos, de dar un susto o pegar un salto para asustarte, no. A mí el mal rollo que dan esos fantasmas y también del ambiente, la verdad que está bien conseguido y la verdad que mola mucho y da muy mal rollo los fantasmas que salen aquí, ¿vale? Entonces, bueno, eso sí, se repiten mucho los fantasmas, se repiten mucho los combates, se repiten, es un poco repetitivo, ya sé, luego más adelante, pero bueno, a ver, hay que tener un poco concesiones y tal, ¿no? Pero bueno, la cosa es que el juego, tengo que decir que en cuanto a sus misiones principales y secundarias, es increíble, ¿vale? O sea, me refiero, increíble porque todas sus misiones secundarias son un poco diferentes, tienen toquecitos diferentes, historias diferentes, están muy guay, y la verdad que... os recomiendo, si estáis jugándolo, os recomiendo hacer las misiones secundarias. Y os digo esto porque yo soy de las personas que acabé la historia principal, bueno, y algunas secundarias así y tal, pero sobre todo acabé las principales y lo dejé ahí. O sea, me refiero, lo dejé el juego ahí y ahora me ha animado a sacar todo lo demás y, joder, me he llevado una grata sorpresa del nivel de las secundarias, la verdad. O sea, el nivel de las secundarias es increíble. De hecho, hay una secundaria que creo que implementaron más tarde mediante un DLC, si no me equivoco, que es auténticamente increíble. Increíble a niveles de que el terror o la angustia que he sentido yo ahí en esa misión, no la había sentido, diría que es de las zonas más angustiosas que he jugado yo nunca, ¿vale? Se trata de en la escuela, ¿vale? Los que hayáis pasado esta misión ya sabréis de qué se trata, pero los que no, cuando lleguéis a la escuela, ¿vale? A la parte de la escuela, en la parte superior izquierda del mapa, vais a tener una misión que es un auténtico espectáculo. O sea, un espectáculo porque la verdad que, ya digo, el terror que he sentido en esa misión, terror, pero también miedo y angustia y tensión y, o sea, es increíble, ¿no? Voy a hacer un poco de spoiler, ¿vale? O sea, para los que hayáis jugado, guay. Si no lo habéis jugado, echar un poquito para adelante, ¿vale? Porque es que es mejor no desvelar la sorpresa, ¿vale? Bueno, voy a comentarlo. Básicamente,
Y por cierto, no me meto nada en la nariz, ¿eh? Es una costumbre que me pica un montón la nariz, ¿vale? No penséis mal cada vez que hago así, ¿vale? Que ya me veo alguno ahí soltando alguna burrada o alguna historia, ¿vale? Pero siempre me pongo a rascar la nariz. Y sobre todo cuando empiezan los vídeos, no sé si me pongo nervioso, no sé. Es que claro, ya igual, al no habituarme a hacer vídeos, pues igual me pongo más nervioso que antes. Pero bueno, la cosa es que la misión, ¿vale? Aparece un enemigo, entre comillas, que es un muñeco de estos de anatomía, ¿vale? Que al principio lo ves delante tuya, se te pone delante tuya como si fuera un muñeco de estos plásticos de anatomía, ¿vale? Con sus órganos internos y tal. Y después, incluso le puedes pegar y romper. Y de repente, cuando vas andando por el pasillo, te das la vuelta y el capullo te persigue. O sea, el capullo te persigue cuando no lo miras. O sea, yo me pegué un susto de la leche dándome la vuelta de golpe y de repente vi al bicho así, con la mano así delante mía, como agarrándome, pero claro, quieto. Cuando le miras, se queda quieto. Y cuando te das la vuelta, se mueve, te persigue. Entonces, por ejemplo, cuando cruzas una puerta, él anda hasta la puerta, hasta que tú no le estás viendo directamente a él, anda y de repente se le ve así como parado ahí en la puerta, ¿sabes? Es, o sea, una angustia. O sea, es un nivel. O sea, también hay que saber controlarlo. Es una misión concreta, en una zona concreta, y no se hace largo, está guay, me encanta. Si eso, por ejemplo, fuese todo el juego así, sería un coñazo, tengo que decirlo, ¿vale? Pero al ser una fase concreta, en una zona concreta, es increíble. O sea, es que es increíble. O sea, de verdad, no me podía mover sin estar mirándole, sin estar... Es una angustia todo el rato, es una... es como... Dios, para ya, o sea, vete, me estoy poniendo los nervios, ¿sabes? Y me encanta, es que me encanta. Y cuando hasta que te das cuenta, te puede matar o te puede bien perseguir, o como me pasó a mí, te puedes dar la vuelta y te puede... puede estar justo delante tuya casi matándote, o bien igual delante de la puerta. Y da un mal rollo, o sea, de verdad, da un mal rollo el maldito bicho, increíble, de verdad, da un mal rollo increíble. Entonces, bueno, ya os digo que es un juego que os recomiendo muchísimo. La historia está muy bien, ¿vale? La historia está guay. Las misiones secundarias están muy bien, sobre todo esta de aquí está muy bien. Y vamos allá con los coleccionadores y los fantasmitas de los huevos. Los que queráis sacar el platino de este juego, vais a tener que coger todos los coleccionables, ¿vale? Que hay unos cuantos. Encima, hay coleccionables nuevos en los DLCs que están escondidos. Pero el trofeo más pesado del juego es el de los fantasmitas. Si habéis jugado al juego, aunque sea unos minutos, veréis que por cada esquina, por cada tejado, por cada... vamos, por cada esquina tenéis unos fantasmitas que se pueden recoger para después subir de experiencia y poder ganar habilidades, ¿no? Pues para el trofeo platino tenemos que recoger todos los fantasmitas, ¿vale? También tengo que decir que hay unos fantasmitas de sobra. O sea, me refiero, unos pocos los han dejado de sobra. Yo supongo, y esto es una idea que tengo yo, que lo han hecho por si hubiese alguno bugueado o lo que sea, para dejar un margen para que la gente no se quedase sin ese trofeo, ¿vale? Porque hay mucha gente, por ejemplo, hay muchas empresas que ponen 100 coleccionables y uno de ellos está bugueado y alguien que ha conseguido todos los coleccionables se le queda sin ese trofeo. Y eso cabrea mucho después de dedicar mucho tiempo a esos trofeos. Entonces, creo yo, pienso, que han dejado un margen como si dijeses: consigue 98 coleccionables de 100, por si hay alguno bugueado, pues para poder, digamos, sacar el trofeo aunque esté alguno bugueado, ¿no? A mí me parece lo correcto, la verdad me parece correcto, ¿vale? Pero sí que se hace pesado, ¿eh? O sea, se hace un poco pesado, se hace un poco... Aunque luego hay mejoras más adelante que te facilitan un poco el buscarlos, se hace pesado. Pero también tengo que decir, a su vez, que no se hace tan pesado como parece. O sea, esto parece que os estoy tomando el pelo, pero no. El tema de los fantasmas, si vais a empezar a hacerlo, casi yo lo dejé, o sea, tenía todo sacado y casi lo dejé por los fantasmas, el platino. Pero luego empiezas a hacerlo y realmente vas bastante rápido. Vas bastante rápido y se hace más ameno de lo que yo pensaba, ¿vale? Entonces,
dentro de que es un trofeo pesadísimo porque hay fantasmas por todas las esquinas, cuando empiezas con las mejoras adquiridas, se hace bastante llevadero, ¿vale? Entonces, si vais a querer encarar este trofeo platino, que sepáis eso, antes de empezar con los trofeos, que sepáis que el tema de los fantasmas os va a, y coleccionables os va a llevar un buen rato, y un buen rato es un buen rato, ¿vale? Y también deciros que vais a tener que pasaros el juego de nuevo, el final, con los coleccionables conseguidos, ¿vale? Que es un buen rato también. Pero no se hace tan pesado como yo pensaba. Pensaba que iban a ser 20 o 30 horas de conseguir fantasmicos por ahí, ¿sabes? Y realmente no. En 3, 4 horas, yo creo 4 o 5 igual, los fantasmicos ya están conseguidos. Creo, ¿eh? Estoy hablando a ojo un poco, pero bueno, creo que están conseguidos, ¿vale? Entonces, en líneas generales, es un trofeo platino divertido. Si no fuera por tantos fantasmicos y, que hay, y coleccionables, que también hay bastantes. Pero bueno, coleccionables tampoco... Bueno, hay bastantes, pero bueno, están bien. Pero los fantasmicos sí que se han pasado un poco de tuerca ahí. Pero es un trofeo platino bastante bonito. Y es un juego muy, muy, muy bueno, ¿vale? O sea, a mí me gusta muchísimo. ¿Llega a ser repetitivo? Sí. ¿El combate es repetitivo? Sí. Pero bueno, dentro de eso, es un juego que no vais a... O sea, vais a jugarlo y no habéis jugado a nada igual, ¿vale? Eso es como Dead Stranding, ¿no? Pues Dead Stranding, ¿te puede gustar más o menos? Sí. ¿Puede llegar a ser aburrido igual pasados muchas horas? Sí. Pero vais a jugar a un juego que es único. O sea, me refiero, no habéis jugado un juego así, ¿vale? Entonces, bueno, pues dentro de lo que cabe, y por favor, hacer la misión secundaria de la escuela, y las otras misiones secundarias también están muy bien, ¿vale? Así que, bueno, le echaría yo ahí, aunque no saquéis el platino, le echaría ahí mis horas a las misiones secundarias, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado el trofeo platino. Si os ha gustado, like, pues también favoritos, aunque ya no existen los favoritos, pero darle favoritos, y comentadme a ver qué os parece. Nada, un saludo a todos y adiós.